Vuelve a Segovia la segunda edición de Inéditas, los encuentros en torno al libro que organiza la editorial La Uña Rota en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia. Una editorial, La Uña Rota, que por cierto no para de hacer cosas. Ahora nos lo va a contar Carlos Roth, editor de La Uña Rota. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, estos encuentros en torno al libro de Inéditas comienzan ya, comienzan mañana y el sábado, solamente son dos únicos días y tenéis dos perspectivas que le habéis querido dar a esta segunda edición. Una es oficios para un libro, para un solo objeto que será el libro, y también en busca del lector perdido. A ver, cuéntanos. Sí, son las dos partes que dividen lo que hemos llamado Inéditas, que empezamos a gestarlo hace varios años y que por fin el año pasado pudimos llevarlo a cabo. También gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura, que apoya y financia el proyecto. Y en ese sentido estamos muy contentos de hacer una segunda edición de Inéditas. Inéditas significa no editado, y que tengas una segunda edición, pues bueno, tiene su gracia, ¿no? Y esperemos que tenga una tercera o una cuarta. La idea de estos encuentros es precisamente hablar del libro, hablar de la lectura. A veces el libro, tengo la sensación de que se minusvalora, cuando el libro nos ha acompañado desde hace 500 años como objeto físico, y en esos libros digamos que se ha ido construyendo las realidades de las diferentes épocas, ¿no? Así que es importante hablar del libro porque de alguna forma habla de lo que somos y de quiénes somos. En ese sentido vamos a hablar de oficios. El año pasado trajimos varios agentes que trabajan dentro del mundo del libro, y este año hemos decidido traer a una figura que en realidad pasa muy desapercibida, sin embargo está muy presente, no solo en los libros, también en la ciudad, en las calles, que es la figura del tipógrafo. La tipografía es una, yo creo que, de una de las artes más fascinantes que hay. La tipografía habla mucho también de quien la usa. Cuando escribimos y escribimos un email, por ejemplo, un correo electrónico, pues tú eliges la tipografía que quieres utilizar. Esa tipografía, pues digamos que te define como, ¿no? Incluso puede estar ligado a un estado de ánimo. Puedes ir, vas mirando, ¿no?, en Word, o en el programa que utilices, y vas viendo el tipo de tipografías, y de alguna forma, dependiendo a quién te dirijas y dependiendo cómo estés, vas a usar una u otra, ¿no? Eso tiene que ver también con los trabajos que se hacen para clase, en los documentos oficiales, etcétera, etcétera. Entonces nos ha parecido muy importante el hecho de traer a una persona como Manuel Sesma, que es un experto, yo creo que uno de los mayores expertos en este país en tipografía, y además que es segoviano. Así que, aunque ahora vive en Madrid, y entonces y es profesor, y es investigador, y también editor. Así que hemos invitado a Manuel Sesma para que nos hable de la tipografía. Que luego, el sábado por la mañana, y lo que hago, porque eso es una cosa que está fuera un poco de Inéditas, aunque es Inéditas, se le ocurrió una idea fabulosa, que es hacer un safari de letras, un safari tipográfico, o sea, un paseo por la ciudad, que en este caso va a ser desde la Plaza del Azoguejo, ahí a la altura de San Francisco, hasta la Plaza Mayor, para observar y hablar de las tipografías de las locales que hay, ¿no? Y contar la historia de Segovia, o al menos la historia de esa calle real, a partir de la letra, a partir de la tipografía, a partir de los tipos. Traes también a Ignacio Echevarría, claro, crítico literario. Exacto, sí, para mí Ignacio Echevarría, para nosotros, para la editorial, es como un referente cultural desde hace muchísimos años. Era crítico de Babelia, pues yo creo que es uno de los críticos literarios más importantes que ha tenido este país. Y que venga aquí a Segovia a hablar va a hablar sobre los caminos del libro, ¿no? Es un título muy abierto, pero que digamos que va a hablar hasta qué punto el libro, ¿no?, es uno de los objetos que más han definido la cultura en Occidente. Es crítico y editor, es uno de los editores también más prestigiosos, ¿no? Ha hecho obras completas de autores como Kafka y Canetti, entre otros, o Nicanor Parra, y últimamente Sánchez Ferlosio, ¿no?, Premio Cervantes. Y va a estar aquí con nosotros, y yo creo que es una persona muy lúcida y que va a darnos que pensar, porque la idea aquí también es reflexionar juntos. Inéditas quiere que quienes asistamos allí y compartimos el espacio y nos sentemos en esas sillas en torno a una mesa, conversemos, discutamos, intercambiamos ideas, etcétera, ¿no? Entonces el hecho de traer a Manuel Sesma y a Ignacio Echevarría, que hace poco me dijeron, pero es Ignacio Lucía Echevarría, no, es Ignacio Echevarría quien viene, pues entonces el hecho de que tengamos una figura como él aquí va a ser una ocasión para la gente de Segovia que asista, ¿no?, a una reflexión, ¿no?, sobre el libro, que, vuelvo a insistir, es lo que somos. Cuenta lo que somos.
Pues para toda la gente en casa que no se pierda nada, pueden consultar el programa de Inéditas en www.inéditas.es. Exacto. Y que la entrada es libre hasta completar aforo, también muy importante. O sea, que si quieran asistir a esos encuentros en torno al libro que hace Inéditas con este programa de únicamente 2 días, sí, viernes y sábado, no lo duden en meterse en esta página web www.inéditas.es y que consulten todo el programa. Carlos, antes de que te vayas, quiero que hablemos de algo que todavía queda un poquito lejos, que vais a hacer en torno al Día del Libro, pero bueno, que quiero ya que nos vayas contando qué es para que la gente le vaya en casa entrando el gusanillo. Los libropinchos. Claro. Antes de hablar de los libropinchos, solo decir que el sábado hay también cosas, ¿no? Que no, claro, no puedo decirlo y tiene que ver también con... Nada, que consulten el programa en esta página web. Sí. Y el caso es que los libropinchos ya llevan haciéndose varios años, también lo financia la Concejalía de Cultura y también una serie de bares que desde el año pasado decidieron apuntarse al proyecto y, digamos, contribuir, ¿no? En, no solo económicamente, sino también ofreciendo los libropinchos que se da en los bares, se da en la barra de los bares, porque la idea es como emparejar el libro con la tapa, con la tapa que nos ponen solo en poner en los bares. Sí. Pues digamos que en este caso, en lugar de ser una tapa comestible, es una tapa para leer. Y en este caso, pues decidimos hacer como una cosa muy pequeñita, ¿no? Como una forma que tiene que ver casi hacer un posavasos por un lado, sí, y parece también una forma, una tapita, ¿no? Que se puede poner encima de la copa, encima del vaso, de lo que es del agua, del zumo que te tomes, etcétera, ¿no? Y el caso es que, claro, siempre decidimos que los textos que aquí tenían que ir incluidos eran textos clásicos que tenían que tengan que ver sobre la comida. Por eso, cuando el primer año que hicimos libro pincho, hicimos uno sobre el vino, que titulado Maldita sea el agua, otro sobre el cochinillo, obviamente, titulado Porca miseria, otro sobre carne o pescado, tiene que ver con el asunto de personas que hablan sobre la comida. En este caso está Gómez de la Serna, ¿no? Y Julio Camba. Y luego está las recetas que hizo Da Vinci. Eso fue hace unos años y según ha ido pasando los años hemos ido haciendo más. Por ejemplo, el año pasado dedicado a Cervantes, ¿no? Porque era su centenario del Quijote, y todos los textos que hicimos también dedicado a la comida, al vino, como ermitas de Baco, o este que se llama Oficina del Estómago, eran relacionadas también con el Cervantes, el Quijote y la comida o la bebida, ¿no? O también las formas también de bienestar en la mesa. Pues como les decía, que la uña rota no para de hacer cosas, estos libropinchos, que todavía queda un poquito, porque los habéis hecho para más o menos los días previos, ¿no? Los días en torno al Día del Libro del próximo año. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y por contarnos todas las cosas que hacéis para difundir la lectura y para fomentar la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en segunda publicidad. No se muevan, que estamos de vuelta enseguida con más de 8 Magazine.